viendo caras que regresan, caras que regresan, caras con cara de Jorge. Sí, bueno, gracias, gracias por acompañarme. Thank you. Se apagó un equipo y un par de cositas, se me quemó un equipo. Entonces decidimos decirle al amigo que vive acá, seguramente debe ser alguien que vive acá hace muchos años, nosotros venimos a usurpar su lugar, sí, pedirle permiso, así con un perfume agradable. ¿Qué te parece? El fantasma de ópera, porque este es el teatro ópera, entonces sería del ópera en este caso. El nuestro era de la ópera. Creo que lo hizo el Toyo, pero bueno, se fue chévere. Bueno, les quiero presentar a unos muchachos, queridos amigos, que hace más de un año, como 400 días que no los vemos y que deseábamos compartir este momento con ellos. Son Los Tres Mundos, que son quienes nos van a acompañar. Un mundo, dos mundos, tres mundos. Una felicidad que estén acá acompañándonos, gracias a la posibilidad de ir expandiendo un poquito esta situación protocolar que nos permite una distancia. Estamos bien, ¿no? Venimos bien, sí. No nos puso hasta el codo, pero estamos a una distancia prudencial. Así que vamos a volver a unas canciones muy queridas. Sí, señor, sí, señor. Qué lindo Jujuy, pero no nos vayamos todos a vivir allá, porque si no va a dejar de ser lindo. Es lindo así, con la gente que vive, nosotros en un ratito vamos a disfrutar de su aire y de su cuna y volver a casa, así no lo es. ¿No? ¿Vos qué decís? El señor acá de vez en cuando vive en Maimará, así que conoce muy bien la usurpación de los turistas cuando llegan a quemarlo todo. Maimará es como Tumbaya y Maimará son algunos lugares que todavía están, ¿no? Por suerte. Bueno. Aguante esa. ¿Qué es lo mío? No sé quién puso la bota ahí, dividiendo un territorio que es tan único. Bueno, señoras y señores, evocando a Ricardo Vilca, vamos a hacer Nada Tengo. corremos un poquito más al sur. Vamos a Santiago del Estero. En una chacarera del papá de Antonio. Pasaban los días, ¿no? Como bien dijo el alambre de algún momento. No, qué cuadro colgado, ¿no? Decía que mientras pasaban los días hicimos una canción. Una hojita más vieja que la ciudad. Bueno, ¿estamos? Se va tarde. Se va muy tarde. Se va muy tarde. Estamos fumando Vos no podés hablar más. Afuera. Ahora él tampoco puede hablar más. Quedamos así. No pudiste arreglar el grupo electrógeno, así que estás solo. Estás despedido. del año 70-71 de Javier Martínez, interpretado por la pesada Bilbao y la pesada Roca Cruz. Entonces dice así. sin poder. Rasputín sin poder. O sea, es como un pancho sin mostaza. Está bien, pero es un lubricante. Bueno, yo sí gano el lubricante. Un querube, ¿sí? olvidemos todo esto de una vez. Vámonos a navegar al Paraguay. Olvidemos y marquemos un rato. Mira qué bueno, que tenemos en el Y los pibes remontaban barriles y la Virgen pasó siendo a perdón. Yeah. cadenas de la vista que no te vi. Y ahora te veo, porque sacaste... Bueno, sí. Entonces, ¿qué? Cruache. Ok, acá... Popurrí si lo tocamos al Colorado y ya está. Colorado lo pedí mandar por 2 años. Perdón. 365 días. 350. Bueno, y nos vamos porque ya... así que ¿no? Al revés. Acá, Cubachán. No. Sí. Banderita. El ojo vital. No. Nos queda que... Sentaste como un lapo. La Biblia. Mejor no hablar de cierta con la rubia, porque yo soy colorado. Estás ahí, bueno, entiendo. Bueno, no sé. Nos quedamos nada. Bueno, como siempre, quedamos siempre. Chao.